quererte así me das olvido. Yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos donde están los bucares encendidos, y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana, y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Esta canción que acaban de ver y oír se llama Pasaje del Olvido. La compuse y se la dediqué a mi esposa Betty aquí en San Sebastián de los Reyes. El 6 de enero de 1585 se fundó la primogénita ciudad del estado Aragua. Por aquí cerca se llama Curabe, ahora le dicen Curare, en las orillas del río Memo. Era un pueblo nómada, un pueblo así transhumante que se mudaba de aquí, de otra parte. Se mudó como 6 veces diferente. Después de que estuvo allí en Curabe, vino por los lados de Altagracia de Orituco, Carmen de Cura, Las Estacas, Taguay, hasta que en 1679 se quedó aquí en este sitio definitivamente. Estamos en la iglesia de San Sebastián. Por cierto, vamos a hablar de la primera iglesia. La primera iglesia de San Sebastián de los Reyes se construyó, fue en Taguay, antes de San Sebastián mudarse para acá. Yo me enamoré de San Sebastián una vez en el año 74, que José Luis y yo estábamos haciendo una película que se llama La Bomba. Esa película fue escrita y dirigida por José Ignacio Cabruja y Julio César Mármol. Cuando terminamos la película, me fui con mi carro a lavarlo al río Calamacate. Ahí se presentó una amiga mía llamada Margot Martínez. Cuando la veo, hola Margot, epa, Simón, mira, mi mamá Agustina que vaya allá. Fui para allá, para que la hermana Agustina en la noche, es su mamá. Bueno, ¿para qué era? Para ofrecerme a la venta la finquita de ella. Y se la compré ese mismo día. Ahora vamos a la finquita que le compré a la familia Martínez. Esto para mí ha sido maravilloso en mi vida como compositor, como autor, porque allí tengo ganado, tengo mariposas, tengo caballos, tengo burritos, tengo pollos, tengo gallinas, tengo venaditos. Todo eso me causó a mí una gracia profunda, que hasta me dio la musa y la inspiración para componer muchas de mis mejores canciones. Aquí he compuesto El Becerrito, mejor conocido como La Vaca Mariposa, y otra canción que les voy a cantar dentro de un rato que se llama Todo Este Campo Es Mío. Todo este campo es mío.
soledad, arrullo de pájaros, perfume de pétalos y un caballito blanco lejos. Todo este campo es mío, mío. El arco iris baja, la tarde de música, la lluvia de cántaros y una garcita pluma rosa. Mariposa, mariposa, tú que libas la miel de aquella flor maravillosa. Caminito, caminito, la trepadora flor, mi corazón enreda. Campesina, campesina, en la laguna azul se ve el adiós de las espigas. Campesina, mariposa, pluma rosa, todo este campo es mío. Hacer música, componer, es un don que Dios me dio. Por ello, muchas veces en las que me he encontrado en esa búsqueda, he venido aquí a San Sebastián, a mi finquita Bellavista. Este bello lugar me permite estar en contacto con la naturaleza, lo cual me ha inspirado para hacer muchas de mis canciones. También este es mi refugio. En todos estos años que tengo viniendo a San Sebastián, me he encontrado con grandes amigos como Feli, Kiko, Los Zamora, Leonardo Martínez y esta, mi bella gente de aquí. También aquí, en este, mi refugio, comparto con mis amigos maravillosa velada musical. Dame un beso en la noche, o dos de madrugada, y queda contestada la pregunta. Las arenitas del río,
corren debajo del agua. Corren debajo del agua, debajo de mis pesares, corren las penas de mi alma, pintor. Pintora, pintor. Sé que le pasa a Rosa, que me da los hijos blancos. Pues cuando el caballo es negro, sale ensayando los potrancos, pintor. Pintora, pintor. La mujer en el amor se parece a la gallina. Pues cuando se muere el gallo, pues cuando se muere el gallo, cualquier pollo se arrima, pintora. Pintora, pintora. Un hombre con dos mujeres tiene la vida perdida. Tiene la vida perdida, si no lo mata la esposa, lo envenena la querida pintora, pintora, pintora. Póngale. La vaca mariposa con internet, un becerrito como un... Vengo de hacer canto de ordeño. Y me vine para acá para contarles el cuento de El Becerrito, la canción El Becerrito, mejor conocido como La Vaca Mariposa, que compuse aquí en San Sebastián, hace 25 años. Mire, cuando cuento en la canción que dice, los niños dicen, dámelo papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer, es porque La Vaca Mariposa tenía un becerrito muy lindo, de muchos colores, y mis hijos, Simoncito, Beximar y Juan, me los pedían para llevárselo para Caracas, nosotros vivíamos en Caracas en un apartamento. ¿Cómo me lo llevaba? No. La vaca era una vaca blanca, grandota, con una mancha aquí en el lado derecho, una mancha que parecía una mariposa, por eso se llamaba La Vaca Mariposa. Fue una canción hace 25 años que me pidió Lilia Vera, que le compusiera un aguinaldo porque ella iba a grabar en ese diciembre. Yo le compuse ese aguinaldo que se convirtió después en un merengue y se hizo famoso en todo el mundo. Qué cosa tan simpática y tan agradable. Yo le hago la canción a Lilia que trata el caso del nacimiento del niño Jesús. María andaba con José, con su barrigota, la muchacha María, y no tenía dónde tener el muchachito, no podía dónde tener el muchachito. Eso hace 2000 años, ustedes lo saben. Y entonces un señor le dio, puedes tenerlo allí, y le ofreció un pesebre, y ahí tuvo el muchachito. En el momento en que tiene el muchachito, hubo luces bellas de todas partes, y vinieron tres reyes magos a traerle regalos al niño, y entonces como la gente es muy chismosa, le fueron a llevar el cuento a Herodes. Sin Herodes, sin Herodes, sin Herodes, sin Herodes. Pero ¿de qué pasó? Ya usted no es el rey. ¿Por qué? Porque el rey ahora es un niñito que acaba de nacer. Herodes se puso bravo y mandó matar al niño. ¿Pero quién le mató un niño a una madre? La madre lo envolvió y se lo llevó para Nazaret. Por eso a Jesús le dicen Jesús de Nazaret. Pero Jesús no es de Nazaret. Jesús es de Belén. Bueno, como no lo mató, entonces mandó matar una cantidad de niños, una banda de muchachitos, hasta los 2 años de edad. Eso lo hizo Herodes. Ese cuento lo supo la vaquita criolla llanera, esa vaquita mariposa. Esa vaquita pare su becerrito y lo esconde detrás de un mogote. ¿Por qué lo esconde? Porque ya sabe la suerte de él. Herodes está vivo, Herodes soy yo, Herodes eres tú y tú y tú y tú y tú. Que nos comemos todo día el hijo de la vaca mariposa. Para que ustedes tengan creencia bonita que hay dentro de esta canción con respecto a la natividad del Señor. Ahí están los tres reyes magos, aquellos que son Melchor, Gaspar y Baltasar, que vinieron a traerle regalos al niño. Están en la canción cuando yo digo, la sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos criollos le llevan flores por el amanecer, y los pericos y el gavilán también le llevan frutas criollas al canel. Yo estoy muy contento con esta canción porque, mire, para enseñar hoy en día a los niños en las escuelas, para enseñar a tocar cuatro, cuando están tratando de enseñar merengue, uno de esos merengues para enseñar es La Vaca Mariposa. La
vaca mariposa tuvo un ternés, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por los mogotes que no se daba, que mariposa tuvo un ternés. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos criollos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se daba, que mariposa tuvo un ternés. Y los pericos van. Los pericos van. Que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternés, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Ella lo esconde por los mogotes que nos daba, que mariposa tuvo un ternés. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que nos daba, que mariposa tuvo un ternés. Y los pericos van. Perico van.